Hoy les traemos una de las propuestas más interesantes que se ha logrado en los últimos tiempos, Galerías Discotec, un lugar ubicado en Coacalco, el cual es el más importante antro que abre sus puertas al género reggaetón. Este lugar ha comenzado a traer a lo mejor del ambiente dentro de unas instalaciones seguras, cómodas y de vanguardia. En esta ocasión nos lanzamos a la presentación de dos grandes que iban a mostrar su talento aquí en Galerías Discotec. DJ Bulbo y DJ Beckman. Beckman y Bulbo, dos importantes artistas, llegaron hasta este punto y con ello cientos de seguidores dispuestos a escuchar a su artista favorito. Al inicio de la fiesta y antes de la llegada de los artistas, los DJs residentes hicieron su trabajo y bien, pues pusieron a calentar motores con lo mejor de su música. Y bien amigos, ya nos encontramos aquí en lo que es Galerías Discotec. En verdad, un lugar bastante amplio, el audio suena perfectamente y bueno, toda la iluminación, las pantallas, un lugar verdaderamente apto y digno para todo este movimiento del reggaetón. Ya con el lugar casi lleno en su totalidad, llegó el turno a DJ Bulbo, quien con todo su equipo de trabajo comenzaron con la tarea de volver este lugar la locura total. Él es el maestro del rhythm, él es el más sabroso, él es DJ Bulbo. Hadaski, animador y amigo de DJ Bulbo, pieza fundamental para poner el ambiente dentro de la presentación, pues con su buena energía logró poner a todos en sintonía. La música en su punto, el público animado y así corrió el tiempo, con toda la actitud dentro de Galerías Discotec. Nos encontramos con DJ Bulbo, comenzamos. Bien, gracias. Feliz, contento. Igual la gente está feliz, contenta, porque pues por ahí decían que no venías para acá. Es muy bueno que la disco cumplió, te trajo, y el éxito que vimos hace ratito, pues la gente se siente feliz, ¿no? Claro, bueno, pues de antemano, Galerías Discotec, bueno, pues siempre ha cumplido con todos sus eventos. Y bueno, pues te decía, feliz, contento con todo lo que pasó ahí arriba y bueno, pues trayéndoles mucha música aquí a toda la gente de Galerías. Música nueva, un espectáculo nuevo, Hadaski ya también se pone las pilas porque revienta a la banda, ¿no? Claro, ¿no? El Hadi después de tantos regaños, insultos y demás, ya aprendió, ya está ahí. Vamos a lo siguiente, yo quiero escuchar a las viejas que son de su casa, que son las que tienen más de dos novios. El grito de las mujeres infieles.
¿Cómo ves acá en Coacalco? Pensabas que el reggaetón se sigue expandiendo, ¿no? Pero hay algunos puntos de la ciudad que decíamos como que no vemos que el reggaetón esté funcionando, y esta parte de acá de la ciudad como que era una de esas, pero vemos que no, que ya el reggaetón está funcionando y la gente los conoce muy bien. Bueno, pues cada vez el reggaetón está abarcando más, más terreno, y bueno, ahora sí que... Esto es de cuestión de los empresarios y de los demás compañeros DJs, que esto pues llegue a lugares donde nunca lo han escuchado. Un saludo para los empresarios de aquí de Galerías y también para toda la gente que vino a escucharte hoy. Bueno, pues saludos para toda la gente de aquí de Galerías, para la gente que organizó el evento. Un abrazo y ya saben, siempre, siempre bendiciones. Y seguimos aquí tras bambalinas en este evento que organizó Galerías, donde pues trajeron la presencia de Bulbo, Beckman y pues también aquí Hadaski, que se encuentra aquí a mi lado. ¿Cómo estamos? Chido, chido, aquí ya reportándonos con toda la banda aquí en lo que es Galerías Coacalco. Desde hace algún tiempecito que te hemos seguido la pista y hemos ido a los eventos, ahora te vemos con más chispa, con más energía. Como dice Bulbo, ya le agarraste la onda a todo esto, ¿no? Pues sí, al principio cuando empezábamos a trabajar el señor DJ Bulbo y un servidor, pues no había esa conexión, pero ahorita ya después de tantos eventos, bueno, pues ya los dos nos acoplamos y ya realmente ya lo que venimos a hacer es un show para toda la banda 100%, directamente de los más sabrosos radio. Perfecto, oye, cuéntanos un poquito hablando de los más sabrosos radio. Ayer los estuvimos sintonizando y vemos que ya tienen buena banda, ¿eh? Más de 500 visitas tuvieron el día de ayer y pues sigue creciendo la radio. No, eso sí, gracias a toda la gente que nos sintoniza todos los jueves. Bueno, como ya saben, no solamente nos enfocamos a un tema, ahí es una radio totalmente libre, opinamos de todo, hasta de lo que menos imaginan opinamos. Bulbo y yo estamos allí de repente maquilando a ver qué hacemos sobre la marcha, sale la espontaneidad de cada uno de los dos y bueno, es lo que despega y que a la gente le está gustando en este momento. Y chido banda por apoyarnos en la estación. Yo no digo que es la mejor, ustedes lo dicen, los más sabrosos radio. Oye, ¿cómo viste el evento hoy aquí en Galerías? La gente reggaetonera de este lado. No, pues totalmente al 100%, respondió bien chido a todo lo que empezamos a hacer, ya sabes, la animación extrema acá del mismísimo Rompetangas, Jadi, para toda la banda. Empezamos allá, sabes, a regalar discos, obsequios a toda la gente, y esto es lo que en cada evento va a esperar de un servidor, DJ Bulbo y un servidor Jadi, acá echando buen cotorreo a lo que es al 100 y al 1000, o como dice Bulbo, un evento 100% de calidad para toda la gente. Después del turno de Bulbo, Galerías le regaló a su gente la participación de un dúo conformado por Broke y Gitter, artistas que se presentaron por primera vez en nuestro país. ¿Cómo está mi gente de México? Tú sabes, estamos aquí promocionando el volumen 2 de nuestro nuevo sencillo que se llama World of the Set. Aquí el chico de amarillo, pues soy yo Broke y él es Jitter. Venimos desde Bayamón, Puerto Rico. Estamos aquí ahorita de residente en México. Ya tenemos como 6-7 meses. A la gente que nos conoce, que nos escucha, sabe que nos puede buscar en YouTube como Broke Jitter y en Facebook como Broke Jitter o Broke King. Tú sabes, dándole fuerte. Le paso a un amigo Jitter, ya tú sabes. Acá tenemos a Jitter. ¿Cómo estamos? Muchas tardes, mi gente. Pueden encontrar nuestra música en Talento de Barrio, Talento de Calle.net. Ahí nos pueden encontrar los Twitter. Síguenos en Twitter y Facebook como Broke King y Jitter Méndez. Ojalá y les guste nuestra música. Muchas gracias. Un saludo que le quieran mandar a toda la gente de aquí de México. Un saludo a toda la gente que nos escucha, en especial a Yadi Flow y todo el corillo que está ahí en High Flow Music.
Saludos para toda la gente. Sí, también quiero darle agradecimiento, tú sabes, a mi DJ de México, como DJ Beckman, DJ Bulmo, que nos ha apoyado también en nuestra carrera, a DJ Antena y otro DJ más que ahorita a lo mejor no recuerdo, DJ Montana, DJ 12 también, un amigote, el hijo del señor Menash, y toda esa gente del Corillo que siempre está ahí buscando nuestra música. Dale click, tú sabes, también ponle like, me gusta la música de Brocky Jeter, ya tú sabes, todo es a fuego, Puerto Rico. Ok, Brocky Jeter, dando de qué hablar aquí en México, directamente desde Puerto Rico. Ahora sí, llegó el momento de escuchar a Beckman, otro gran amigo y artista que sigue evolucionando en toda su carrera. Beckman, al igual que Bulbo, llegó con todo su equipo de trabajo a dar todo en esta participación tan importante en este lado de la ciudad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí terminando de tocar y pues más que nada le damos gracias a la gente de Coacalco, de aquí de Galerías, que supieron pues llevar bien el evento. Mucha gente dudaba que vinieran ustedes esta tarde, vemos que Galerías cumplió y bueno, pues ustedes cumplieron a su gente bien, haciendo lo mejor que saben hacer, ¿no? Poner buena música, buenos remixes y poner a perrear a toda la banda. Así es, pues gracias a todos. Ahora sí que a la banda que nos pidió, y pues también venimos con lo que fue Menash para que pues todos ustedes vieran cómo está ahorita la onda de Menash y vamos para arriba todavía. Tu participación muy importante acá en Coacalco, ¿es la primera vez que te presentas? En Coacalco he venido como dos veces, pero aquí en Galerías es la primera vez. ¿Y cómo ves los reggaetoneros, el perreo acá de este lado? No, muy bien, la verdad se lo recomiendo, Galerías lo mejor. Ok, bueno, pues algún saludo que le quieras mandar a toda la banda por ahí en internet que siempre te sigue apoyando y que sigue tu música, que sigue tu canal y todos, donde quiera que te presentes, ahí van. Pues claro que sí, chavos, ya saben que estoy para ustedes, ahí lo que es Facebook, YouTube, estamos pues dándole duro y pues siempre con humildad, ya lo saben. Beckman puso lo mejor de su música por más de una hora y todos contentos bailaron al ritmo de este señor, DJ Beckman. ¿Cómo estamos, Rafa? Muy bien, aquí nos dan la oportunidad de trabajar con el señor Mario de Menash, tratando de echarle para arriba, el equipo pues tratamos de hacerlo al 100% y como siempre trabajando y darle para arriba lo que se pueda, ¿no? Al 100% para todos los chavos porque la diversión es de ellos. Te vimos con mucha energía ahí en el escenario, la gente respondió bien, aceptaron pues los regalitos y toda la bulla que organizaste te salió perfecta, ¿no? Sí, mira, gracias a Dios y pues yo creo que al ambiente que aquí nos prestaron en Galería Discoteca pues, se puso muy bueno y pues a los chavos, ¿no? Que es lo primordial de todos ustedes, los chavos del ambiente. Mándale un saludo a toda la banda de Coacalco, que es muchísima, que sigue todas las producciones de los diferentes colectivos, DJs y empresarios. Claro que sí, te quiero mandar un saludo directamente de Rafrax, DJ y locución de Mixman, aquí para toda la gente de Coacalco. Suelte. Y por fin terminó la tardeada hoy aquí en Galerías, un éxito total con la presencia de Bulbo y Beckman. Aquí a mi lado se encuentra uno de los DJs que no tocó esta tarde, pero es de por acá de Coacalco, DJ Antonio, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí visitando a la gente de Coacalco, ya saben, próximamente yo aquí en Galerías regresando a todo lo que da, con más flow para ustedes, los concursos que estamos haciendo, vamos a regresar con todo, digan lo que digan, Galerías Discotec, simplemente el mejor lugar, los número unos de Coacalco, ya lo saben. ¿Cómo viste hoy la presentación de Bulbo y Beckman? No, muy bien, Bulbo, excelente, DJ Beckman, ni se diga, solamente los mejores eventos, ¿quién más? Galerías Discotec, ya tú lo sabes. Ok, de parte de Mixman y DJ Andrés Castillo con más flow, ¿quién más? Sí. Un saludo para toda la gente de Coacalco, Cuautitlán, que nos están siguiendo en los eventos con los príncipes del perreo, ya lo saben. ¿Quién más? DJ Antonio Castillo dominando Coacalco, ya lo saben, el número uno. Digan lo que digan.
Y en estos momentos nos encontramos con Karim, que es el gerente de aquí de Galerías Discotec, quien nos va a comentar pues cómo vivimos esta tardeada hoy, Karim. Pues bien, bien, aquí pasando una buena tardeada con la banda y esperando que se la pasen bien, siempre Galerías Discotec procurando un buen ambiente para todos ellos y seguro, seguro más que nada, seguro, eso es lo que procuramos y pues que estén bien, que se la pasen bien, que tengan un buen show y siempre al alcance de sus manos, ¿no? Esperando que regresen siempre a este lugar que es su casa. Muy importante esto que comentas, ya que, bueno, Galerías Discotec, ya habíamos escuchado el nombre de este lugar, es un clásico acá en la zona de Coacalco, Galerías, ahora está abriendo el espacio para el reggaetón y vemos que los chavos responden muy bien, ustedes también a la llegada de la gente, revisión, vemos mucha seguridad, vemos unas instalaciones limpias, unas instalaciones seguras, eso es muy importante y bueno, pues el reggaetón se lo merece, ¿no? Sí, claro que sí, y toda la banda reggaetonera, pues aquí está su espacio, cuando quieran llegar, esta es su casa y de antemano, seguridad como siempre, procurando que la juventud tenga una buena diversión y sana aquí en Galerías Discotec. Toto Mix, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí disfrutando de la buena fiesta, el buen lugar y espero que tanto ustedes como los demás se la hayan pasado de verdad divertido. Vemos que tocas bien el reggaetón y que acá también hay buen talento, ¿eh? Hay mucho talento en cuestión de los DJs. Claro, ya era hora de que muchos voltearan de este lado, porque muchos iban para otros lados, pero también el talento de Coacalco es muy bueno, de verdad. DJ Chaco aquí presente. Oye, ¿cómo viste el evento hoy con Bulbo y Beckman? Yo creo que lo más importante es la respuesta de la banda y se dio a notar en este día, así como en cada viernes que nos presentamos aquí en Galerías Discotec, ya se la sabe mi gente, las mejores fiestas y esto es gracias a ustedes. Ustedes pidan los DJs y Galerías Discotec complace cada 8 días mejorando las fiestas y mejorando los eventos. Él es Big Big y es el director de Relaciones Públicas. ¿Cómo estamos? Excelente. Me da mucho gusto de que nos sigan apoyando, la banda siempre aquí presente en Galerías Discotec. Y como siempre, todos los viernes los esperamos aquí a las 3 de la tarde en unas maravillosas y mega tardeadas con los mejores artistas, todo el mejor ambiente, tú lo sabes. Yo siempre lo he dicho, los encargados de las relaciones públicas son pues los que tienen como que más presión porque pues gracias a ellos llega la gente y si no también gracias a ellos el lugar se puede poner mal y hoy vemos que tu trabajo está siendo reconocido y que la gente llega a este lugar y que pues has hecho bien tu chamba. Excelente, sí, de hecho la banda pone el ambiente, nosotros ponemos lo que la banda pide, Galerías Discotec siempre lo cumple. Y aquí tenemos al mero mero de Menage Corp Music, el señor Mario, que pues, nos tiene ahí una noticia, ¿no, Mario? Pues sí, más que nada quería comentarle a toda la gente que nos está esperando por acá de estos rumbos. Traemos, en el mes de diciembre, traemos a los Jedi aquí a México, un grupo chileno de reggaetón. Mucha gente lo sabe conocer por su tema de Lola, Bombón Chaki Chaki y algunos otros temas que tiene. Okay. ¿Ya tienen algunos lugares donde los van a presentar o cómo va a estar el show? Ya tenemos lugares ya confirmados, estamos en el condado, estamos ahorita viendo con Joel del Castillo del Abuelo y ahorita estamos aquí en la discoteca Galería, estamos tratando de ver la negociación de cómo poder llegar a traerlos a este grupo chileno aquí. Agradecemos a los empresarios en primer lugar por abrir este espacio al reggaetón y en segundo agradecemos la confianza e invitación ya que gracias a nuestras cámaras toda la gente podrá ver las diferentes presentaciones de los DJs y disfrutará de lo mejor del género reggaetón. Ustedes tienen una cita con nosotros, ya que dentro de poco nos veremos en la presentación de JQ y Pablito Mix aquí en Galerías Discotec. Hasta la próxima. Galerías Discotec, con 6 años de trayectoria, sigue demostrando que somos los número uno en Coacalco y gracias a la gente que nos ha apoyado y que ha venido aquí con nosotros.